Muy apreciado embajador de los Estados Unidos, Kevin Whitaker. Un saludo también muy especial a nuestro director de la Policía Nacional, el señor general Nieto. A todos los acompañantes de las distintas agencias de los Estados Unidos que están hoy con nosotros, especialmente a Chris Landberg del INL. Y un saludo muy especial también a los señores alcaldes de Ituango y de Valdivia, al señor secretario de gobierno encargado de Antioquia, al director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, AID, a los distinguidos líderes comunitarios que nos acompañan. Gracias, mi señora, y a sus dos acompañantes. Su presencia aquí es para nosotros de gran importancia. Y es un vínculo que tenemos que mantener para que ustedes nos estén retroalimentando sobre lo que sucede en sus comunidades, para las cuales lo único que queremos es mejor estar, más seguridad. Igualmente, quiero desde aquí empezar saludando a todos los policías y soldados que integran estas fuerzas en este centro estratégico operacional, que no son pocos, embajador. Son 3.000 hombres de ejército, si contamos los programas de erradicación, más los anillos de seguridad que esa erradicación significa, sumados a 1.400 hombres de nuestra Policía Nacional y a 300 más de nuestras fuerzas militares en otras asignaciones. Es decir, estamos hablando de 4.700 policías y soldados que van a estar en este, que ya están en este centro estratégico operacional. Y quiero hacerlo agradeciéndoles especialmente a ellos, porque si algo hemos descubierto juntos, Estados Unidos y Colombia, en estos últimos 30 años, es que el tratamiento del narcotráfico no puede ser un tratamiento aislado de un solo país, de una sola sociedad, por poderoso que sea ese país o por ganosa que esté esa sociedad de vencer a las mafias. Tiene que haber cooperación internacional, tiene que haber corresponsabilidad en los eslabones de esta cadena transnacional de crimen. Y eso lo hemos descubierto con sangre en Colombia. Miles de muertos, miles de heridos, miles de bienes afectados, de dineros públicos, de patrimonios privados, de liderazgos políticos, en la justicia, en la prensa, de líderes regionales, de nuevos líderes que aspiraban a dirigir esta nación. Y los Estados Unidos también lo ha descubierto hasta el punto de tener hoy toda la voluntad de cooperar en el ámbito internacional y especialmente con Colombia. Y eso se debe, embajador, a que hemos construido un activo que Estados Unidos tiene con muy pocos países en el mundo y nosotros casi con ninguno, que se llama la confianza. Los colombianos somos desconfiados por naturaleza. Tal vez eso nos pone freno a nuestras ideas para el desarrollo. Pero entre los Estados Unidos y Colombia, y especialmente entre sus fuerzas públicas, hay confianza. Una confianza que sobrevive inclusive a quienes apenas están empezando a aprender cómo se gobierna en los Estados Unidos y en una democracia. Hemos podido superar toda clase de obstáculos y la confianza está allí. Una de esas pruebas es lo que ustedes han hecho hoy, simbólicamente, de entregarnos aquí unos equipos de erradicación nuevos, de muy buena tecnología, de muy buena capacidad, respetuosos del medio ambiente, pero con toda la capacidad de avanzar en poder liberar a Colombia de la maldición de la droga. Y
quiero aquí con la presencia suya anunciar que estamos este fin de semana llegando al 80% de la meta de erradicación, a la cifra de 40.000 hectáreas erradicadas forzosamente, gracias a una labor súper coordinada de policía y ejército, infantería de marina, y con unas distribuciones territoriales en coordinación muy estrecha con el programa de sustitución. mil hectáreas son 4 veces la extensión del Distrito de Columbia y 3 veces la extensión del condado terrestre de San Francisco. No es poca cosa. Es alrededor del 30% del Valle del Cauca. Y eso se ha hecho este año, 2017, a través de los nuevos métodos de guadaña, de fumigación manual y terrestre, y de erradicación manual arrancando las plantas. Estamos llegando a esa meta 2 semanas antes de lo previsto. Eso quiere decir que vamos bien y que es altamente probable que cumplamos la meta de 50.000 hectáreas de erradicación forzosa para este año 2017. Y también decir que las tensiones que estamos viendo en ciertas zonas, por ejemplo Tumaco, son tensiones que se derivan de viejos problemas no enfrentados, porque nadie puede decir con autoridad que los problemas de violencia son de esta semana en Tumaco, o que los grupos que ejercen presiones sobre los campesinos nacieron antier. Por el contrario, lo que está sucediendo es la presencia del Estado por primera vez en zonas donde hace una generación no íbamos. Por ejemplo, la frontera con el Ecuador. Es un pecado que hay que reconocer. ¿Cómo es posible que nuestra frontera esté de esa manera olvidada? Y por eso está la coca en árboles de varios metros de altura, viejos. Allá estamos llegando, estamos pisándole las rentas ilícitas a gente rica y peligrosa. No es a unos pobres campesinos que están desarmados, atropellados por el Estado. Por el contrario, la fuerza pública lo que hace es proteger a esos pequeños campesinos. Y esos triunfos, cada vez, y yo llamo triunfo cada vez que se hace una erradicación de unas hectáreas, de una banda organizada, es ganarle a esa banda organizada esas hectáreas, significa que esa banda y sus miembros pierden mucho dinero ilícito, mucho. Por eso reaccionan con esta virulencia, para evitar que les impidamos recibir esas rentas ilícitas. Esa es la razón de todas estas tensiones, no es otra. Es la ilegalidad no dejándose del Estado. Pero eso no va a suceder. El Estado tiene la capacidad, tiene la legitimidad, tiene los recursos para ganarle esta pelea a la ilegalidad. El Estado lo puede hacer. Y eso es lo que vamos a hacer, no solo en Tumaco, donde ya nuestro centro estratégico operacional lleva funcionando un rato largo, sino también en San José del Guaviare, donde estamos en las mismas operaciones, y en este de Caucasia, que si bien ya empezó hace unas semanas, hoy damos inicio formalmente a sus operaciones. Aquí va a estar la policía, va a estar el ejército, va a estar la Fuerza Aérea, va a estar la Armada en lo fluvial, estará la Fiscalía General de la Nación, a quien quiero agradecer también su compañía permanente en estas responsabilidades. Y ahí no termina la historia de estos CEO, ahí empieza. Estos centros deben ser el inicio de una presencia coordinada y total de las agencias públicas nacionales y regionales de Colombia. En estos CEO, una vez crucemos esas líneas que están todavía ahí de erradicación, de sustitución, de persecución a los líderes de las bandas organizadas, deberá cruzarse con los temas sociales, de educación, de infraestructura, de salud,
de acompañamiento a las comunidades en sus temas de paquetes tecnológicos agrícolas, de vías terciarias, de comercialización, en fin. Para eso son estos CEOs. Tienen esa proyección hacia el futuro, de primero enfrentar el crimen, elevar los niveles de seguridad y después volcar al Estado con todos sus servicios para que las comunidades avancen. Y cierro recordando lo que dije en privado hace un momento. Ayer estuve en el Chocó. En el Chocó se han erradicado 2.000 hectáreas ya, de una meta de 2.500 este año. Es decir, podemos empezar a hablar de un Chocó sin coca, cosa inimaginable hace apenas 4 o 5 años. Y podemos hablar de una Antioquia sin coca, porque hay voluntad del gobierno, de las fuerzas, la cooperación internacional y la voluntad local de la gobernación, de las autoridades políticas elegidas de gobernación y municipios. Una Antioquia sin coca. Siquiera mencionar esa idea era pecaminoso hace unos años. Hoy yo creo que podemos empezar a hablar de eso. Y por esa vía hablar de una Colombia sin coca, de una Colombia que no es el primer abastecedor de coca y de cocaína en el mundo, y que le cedamos ese poco ilustre puesto a alguien más. Eso solo se podrá con nuestra dedicación en las fuerzas, con el apoyo de la ciudadanía, de las organizaciones campesinas, urbanas, de las organizaciones dedicadas a tejer ese tejido social tan difícil y que ha sido tan amenazado en sitios como Cáucaso. Solo se podrá hacer con cooperación internacional, generosa, a tiempo, transparente, y eso tenemos una historia de que ha sucedido así. Y somos capaces, Colombia es capaz de pensar en un horizonte donde además de una paz negociada que ha puesto final a un conflicto de muchos años, que ha sido un triunfo para nuestras fuerzas, puede pensar también en que el narcotráfico sea notificado de que tiene que irse a otra parte. Yo quiero entonces agradecerles nuevamente a las autoridades norteamericanas por este suministro de equipos. Haremos el mejor uso de ellos, respetando por supuesto los derechos de la gente, pero por sobre todo respetando la aplicación de la ley, que es lo que nos obliga a actuar en estos casos. Muchas gracias a todos. Tenemos 4 centros dentro de la gran estrategia antinarcóticos, de los cuales 3 ya están en plena operación. Tumaco es uno de ellos, San José del Guaviare es el otro y Caucasia. En cada centro de estos se concentra la coordinación de inteligencia, de operaciones, de logística, de judicialización de los temas de narcotráfico en todos sus eslabones. Hay presencia de la cooperación internacional y por supuesto presencia de las autoridades locales. Y en estos centros pues se ponen recursos como este. El de Caucasia va a tener cerca de 4.700 hombres de ejército y policía, va a tener 8 helicópteros de policía y 4 de ejército, va a tener presencia de todas las fuerzas militares y de varias especialidades de la policía. Yo creo que las cifras hablan por sí solas. Chocó, por ejemplo, que es un departamento que tiene cerca de 2.500 hectáreas de coca. Ayer mismo anunció que la erradicación iba en 2.000 hectáreas. Luego puede uno empezar a pensar en un Chocó sin coca. Antioquia, Córdoba y Bolívar, que son los otros 3 departamentos que cubre este centro, tienen alrededor de unas 15.000 hectáreas de coca, de las cuales ya se han erradicado 7.000. Entonces, vamos muy bien en ese tema de poder torcer la tendencia al crecimiento de los cultivos y volverla a poner en descenso rápido, que pueda asegurar que los programas no solamente de seguridad, sino sociales del gobierno puedan tener un entorno de tranquilidad muchísimo mayor. De manera que este es un evento muy importante, donde hemos recibido igualmente nuevos equipos de los Estados Unidos
para esa erradicación forzosa. Ministro, afortunadamente, a pesar de ser eso, mucho menos de la mitad del número de muertes violentas que teníamos a principios de este siglo XXI, son muchos. Dicho eso, tenemos toda la voluntad de proteger a aquellos que lo necesitan. Esperamos de esas personas protegidas igualmente la sensatez y el cuidado de podernos informar de sus desplazamientos, de poder informarnos si tienen crecientes riesgos para mejorar esa seguridad. Hay una unidad nacional de protección especializada en eso. De manera que el esfuerzo que estamos haciendo de protección, al que se suman unos resultados de la Fiscalía por primera vez muy positivos, de sancionados, de enjuiciados, de indagados, de gente en la cárcel como autores de esos homicidios, pues hablan bien de una disposición total del gobierno porque esta situación esté bajo control. Y también decir que en el caso del sur, en el caso de Tumaco, las tensiones que estamos viendo allá tienen una gran raíz, que es la llegada del Estado a sitios donde hacía una generación no íbamos, ni con la fuerza pública, ni con ninguna otra agencia del Estado. Entonces, eso lo que genera es el rechazo de las organizaciones ilegales de que el Estado les quiera quitar y suspender sus rentas ilícitas provenientes de la coca. Eso es lo que estamos viendo. Y en la mitad hay unas comunidades que la fuerza pública está comprometida en proteger, en garantizarles sus derechos. De donde vengan las amenazas, estaremos aquí protegiendo esas comunidades. Ministro, ¿la preocupa? Bueno, lo que pasa es que hoy son hombres libres, en la mayoría, porque son personas que han tenido ya un tratamiento judicial de sus temas pendientes con la justicia. Han sido amnistiados en muchos casos, han sido declarados gestores de paz, en fin, han tenido varias soluciones a sus temas judiciales, luego personas que están en capacidad y libertad de tomar la decisión que más les convenga en materia de dónde residir y qué hacer. Entonces, dicho eso, lo que sí tenemos es todo el compromiso de dar seguridad al nuevo partido político, a la nueva fuerza alternativa del común, a las FARC. Y eso, ustedes recuerdan que yo he sido... Me he comprometido hasta en lo personal, diciendo que voy a ser garante de esa seguridad. Vamos a poner todo al servicio de que esos militantes, que estarán reunidos o no, pero que serán militantes de ese nuevo partido, tengan garantías de seguridad como los demás colombianos. ¿Cómo? Bueno, depende, porque si uno se pone a poner el microscopio a las organizaciones, terminan muchísimas más, que terminan siendo unipersonales. No, allá hay básicamente tres actores. El ELN, que está en cese al fuego. Las GAOs residuales de las FARC, de numerosos frentes, séptimo, primero, domingo, en fin, hay numerosos, pero que hacen una sola unidad. Y así lo va a tratar la fuerza pública, como un solo grupo armado organizado, los que eran residuales de las FARC. Y el resto, crimen organizado derivado de los otros dos grupos que están caracterizados, que son el Clan del Golfo, los Puntilleros y los Pelusos. Más sobre todo el Clan del Golfo, y ustedes han visto los golpes que se han dado en los días recientes, donde prácticamente estamos llegando al desmantelamiento del Clan del Golfo en el departamento de Nariño. De manera que están plenamente identificados y se les dará el tratamiento correspondiente por parte de la fuerza pública. Usted ha dicho... Así es, y afortunadamente tenemos esa alianza estratégica que funciona bien con los Estados Unidos y con la comunidad internacional, diría yo. Tenemos una muy buena presencia también de la Unión Europea, tenemos a los británicos, tenemos a los vecinos latinoamericanos. No, esta es una, realmente en eso la humanidad, diría yo, ha avanzado. La convicción de que este problema del narcotráfico es un problema global que necesita cooperación de todos.